Muy buenos días, tardes o noches, gente. Les habla su colega Sir Slaughter, mando que de la mancha de Catsup con otro video. Esta vez hablando de Helluva Boss. Y realmente quiero decirles que lo que se viene, pues puede llegar a ser algo bastante importante. Más que nada por el hecho de que si se presentan las cosas como imagino y como algunos fans han imaginado, porque el cómic que van a ver a continuación, pues fue creado por un fan de la comunidad de Hasbi Hotel Latinoamérica. Y realmente es algo bastante interesante. Muchos piensan que la aparición de los querubines va a ser algo bastante pasajero y espontáneo. Y quiero decirles que aunque la forma en cómo estos aparezcan resulte ser una tontería, por no decir otra cosa, realmente va a ser algo muy importante. Y les voy a decir por qué. Y sobre todo una teoría que tengo respecto a Helluva Boss. Y que voy a detallar más en el próximo video hablando acerca del proyecto de Charlie. Más que nada, la introducción de los querubines es la llave a lo que vendría siendo el mundo celestial. Actualmente en Helluva Boss y en Hasbi Hotel hemos visto únicamente los panoramas infernales. Y ni siquiera hemos visto los panoramas completos, ya que simplemente nos hemos situado en el medio, puesto que falta ver muchísimo más a los Overlords, nos hace falta conocer más a Lucifer Magne y otros demonios que están por encima. Se podría decir que solo hemos visto una cuarta parte hasta del inframundo en Hasbi Hotel y Helluva Boss. Hasbi Hotel más el lado humano con las almas condenadas y en Helluva Boss más el lado demoníaco puro. Sin embargo, lo interesante de Helluva Boss es que se nos van a introducir a los ángeles. Ahora, ¿por qué es tan importante los querubines? Los querubines son muy importantes porque al ser introducidos y sobre todo al ser mostrados, probablemente también se nos llegue a mostrar un poco de cómo es el cielo en Helluva Boss y Hasbi Hotel, así como también se nos muestre la forma en cómo Blitzo y compañía pueden acceder al cielo. En el cómic que me compartió un compañero de la comunidad, él nos muestra que los querubines tienen una especie de libro parecido al grimorio que les permite crear un portal al inframundo, y que como los querubines son almas inocentes y sobre todo son almas juguetonas, pues ellos querían ver cómo era el inframundo por mera curiosidad. Es aquí donde Blitzo rapta uno, los rapta, lo asesina. Y es aquí donde se podrían develar muchísimas teorías. Ahora, lo interesante en Helluva Boss es cómo se nos van a introducir ellos. Y aquí es donde viene lo interesante. Recordemos que hay un pasaje, o más bien hay una historia, que nos habla acerca de Job, que en la cual se nos habla de una apuesta que hizo Satán o Lucifer con Dios cerca de Job. Pero lo interesante de esta parábola es que Lucifer fue al cielo, Dios le dio permiso de ir al cielo, lo cual nos podría decir que de cierta forma un demonio pudo acceder al reino de Dios. Y no es la única, no es el único lugar donde se ha explotado mucho esta alegoría. Otra ha sido en South Park, donde también Satán es capaz de subir al cielo. Lo interesante aquí sería ver cómo ellos logran acceder o cómo se nos presentan a los querubines. Y digo esto que es muy importante porque la manera en cómo ellos puedan tener contacto con Blitzo y los demás va a ser una posible llave que Charlie utilice para poder entablar contacto con Dios. Acuérdense que el proyecto de Charlie no puede funcionar si Dios no lo aprueba o no hace algún tipo de trato con ella. Y cada vez en Helluva Boss estamos viendo más cameos de personajes de Hasbi Hotel. El cliente de Angel Dust en la promo, cuando Stolas entra a lo que parece ser esa especie de cabaret, vemos un cartel de Angel Dust que probablemente él va a actuar ahí. Cada vez se están entrecruzando más los universos, y pienso yo que Helluva Boss va a servir como introducción a muchos acontecimientos que vamos a ver más adelante en Hasbi Hotel, motivo por el cual probablemente la serie se esté retrasando demasiado. La entrada de los querubines no solamente nos va a mostrar cómo es posible que un demonio o un ángel tenga acceso al infierno o al cielo, sino que además lo interesante va a ser que probablemente por este medio o este argumento Charlie ponga en marcha lo que vendría siendo el proyecto del Hotel Felicidad, ya que una vez que ella entable contacto con Dios y haga una especie de trato o apuesta muy parecida a la que hizo Dios con Satán en la parábola o en la historia de Job, pues esta logre salvar a su gente. Probablemente el trato vaya de que si ella logra hacer que un alma cambie antes de la próxima purga, pues tenga que aceptar su proyecto y tenga que permitir a las almas que se encuentren en el Hotel Felicidad alcanzar la redención. Por eso pienso yo que la forma en cómo se introduzcan a los querubines va a ser una posible forma en la que Charlie va a poder entrar. Y las formas son que los querubines abran un portal al inframundo y dejen caer dicho objeto en el infierno, y de esta manera los demonios puedan acceder al infierno, que por medio del grimorio se pueda acceder al cielo, o que por medio de algún demonio o algún animal del inframundo pues se logre acceder al cielo.
Las formas son variadas, pero probablemente esta forma sea la llave en cómo Charlie pueda acceder para entablar una charla con Dios o por medio del mismo Lucifer Magne logre llegar al cielo, ya que recordemos que Charlie es mitad ángel, un híbrido entre ángel y demonio. Bueno, gente, por el momento esto ha sido todo. Esa es la importancia de los querubines y cómo probablemente ellos inicien lo que vendría siendo la introducción al mundo celestial y cómo probablemente los demonios puedan acceder al cielo y cómo Charlie probablemente en un futuro llegue a acceder al cielo. Esta probablemente sea la introducción de cómo se va a armar el plan para que el hotel de Charlie funcione. Y bueno, gente, les habló su colega Sirius Bloderman.